chico lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy. ¡Ajú! ¡Sí, señor! ¡Viva México! ¡Ay, qué bien canta este señor! Oiga, disculpe la interrupción, ¿no ha visto un niño güerito, chaparrito, así como muy simpático, que se mueve mucho, habla mucho y es muy hiperactivo? ¡Hola, Grecia! ¿Decía? Ah, no, decía que... no, que bien cantas. Ahora sí que no cantas malas rancheras, ¿eh? Sí, es que yo le echo sentimiento. ¡Ay, Jesús! Nos dejaste con la boca abierta a todo el público. ¡Qué bien cantas! Cantas igualito que el señor Jorge Negrete, que además de todo es un ícono de México. Oye, deleítanos con otra canción, por favor. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me acabaron las pilas de la grabadora! ¿Pilas? ¿Pilas? ¿Cuáles pilas? ¿De qué estás hablando? ¡Mejor canta! Sí, está bien. Ya tengo una idea. ¡Mira, Grecia! ¡Unos cohetes, mira! ¿En dónde? Ay, yo no veo nada, Jesús. Estás alucinando un poco por esto de del mes patrio. Pero bueno. ¡Jesús! Ay, ¿a dónde se fue este muchacho? ¡Jesús! ¡Esto está a punto de comenzar! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! Traemos el zoológico de León hasta tu televisión. Solo por el canal de casa. ¡Épale! ¡Sí, cómo no! ¡Bienvenidos a Notizú! Fíjense que andamos supliendo a la señorita Micha y al joven Jesús Esverbo, que porque fueron a callarse unas enchiladas. Yo soy Grecilla, la rancherilla. Y yo soy Jesucillos, el ojillos, épale, sí señor, ¡ajú! Bienvenidos a Notizú, el primer noticiario del Bajío donde salen animales. Trata de animales, te informa de animales, conoces animales y es conducido por animales. Vale que sepan nuestros nombres, que son muy fáciles. Ella es Grecilla, la rancherilla, y yo soy Jesucillos, el ojillos. ¡Se me acabaron los bigotes! ¡Ay, pues son re falsos! El día de hoy hablaremos acerca del cóndor y del zopilote rey. ¡Pues vamos! ¡Ajía! ¡Ajía! Yo les hablaré del cóndor andino. Y sí, vienen de los Andes. Así que ándese con mucho cuidado porque son aves muy peligrosas, ya que cuando extienden sus alas, llegan a medir hasta 3 metros y medio y pesan alrededor de 11 kilogramos, ¿usted cree? Estas aves son de carroña, ya que se alimentan de animales muertos. Y como les comenté, viven en el sur de América, en países como Chile, Perú y Argentina. ¡Ajico! Su longevidad es de 85 años y solo colocan un huevo cada 2 años. No como mis gallinas. Pues el zopilote rey es un ave que habita en bosques tropicales o en praderas cerca de estos bosques o pantanos. En nuestro país los encontramos desde el sur de Veracruz. ¿Dónde están los camarones? ¿Camarona? Pasando por Oaxaca y Chiapas. Su tamaño varía entre los 67 y 81 centímetros. Y cuando abren las alas, llegan a medir hasta 2 metros. Su peso es hasta 4,5 kilos. Y al igual que el cóndor, también es un zombie. Es un ave de carroña, alimentándose de animales muertos. ¡Ay, qué animales tan rechulos! De estos nos callamos en el pueblo. ¡Es verdad! ¡Están rechulos! ¿Qué digo? ¡Rete bonitos! Que los puedes hallar aquí en el Soleón. Y que cuentan con 12 pilotes de 11 de 10 años, respectivamente. El cóndor andino llegó aquí al zoológico en el 2000.
tiene 21 años y está re bonito. Así que venga y conózcalo en vivo y a todo color, ¿verdad de Dios? Sí. Bueno, continuamos con la programación regular de Salem TV. Pero no te enojes, bigotudo. ¿Sabías que el cóndor andino no puede emitir sonidos? Los cóndores no tienen siringe, que es aparato de fonación propio de las aves, lo que es el equivalente a la laringe de los seres humanos, así que fuerzan el aire a través de su cuerpo para hacer silbidos o soplidos. ¿Lo sabías? Amigos de Soleón TV, hoy estamos celebrando el grito de independencia. Por eso la tribu de hoy tiene que ver mucho con nuestros símbolos patrios. Entonces, ¿cuál es el ave que se encuentra representada en nuestra bandera? A, el águila. B, el flamenco. Y C, el zopilote rey. Esta pregunta está muy sencilla, entonces ustedes la pueden contestar. Llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla y se pueden ganar uno de los paquetes que incluye dos pases al Soleón y unos pases a Explora y la pulsera de Soleón. ¡Ah! Y además no olviden que los lunes y sábados estamos al 2x1. ¿Oyeron bien? 2x1 todo el día en la entrada del zoológico y en el safari Soleón. Así que terminando el programa, véngase aquí al Soleón para que se divierta a lo grande junto con sus niños. ¿Y ustedes cómo celebrarán la noche? Pues yo me reuniré con mi familia y comeremos un delicioso pozole y luego daremos el grito de independencia. ¡Viva la independencia! ¡Ay! Pero bueno, vamos con Eric Grijalva y su tan gustada sección, Ustedes se preguntarán. ¡Adelante! Y a continuación, su tan gustada sección. Y ustedes se preguntarán. Con Eric Grijalva. Hola amigos, el día de hoy vamos a estar con dos animales muy especiales, dos aves rapaces. ¿Quieren conocerlas? Bueno, vamos a verlas. Estos animales son originarios pues normalmente también de zonas selváticas y son animales carroñeros. ¿Esto qué quiere decir? Que se alimentan pues única o principalmente de animales que ya han sido cazados o muertos por otra causa. Bueno, ellos van a estar planeando en búsqueda de alimento. Se guían principalmente por el olfato cuando les llegue el olor de carne pútrido, fétida. También están, claro, observando, tienen muy buena visión, ya que divisan el cadáver de algún animal, bueno, se dedican a empezar a planear a bajar para poder alimentarse de este. Es el tercer de los zopilotes más grandes, pues en sí, bueno, el más grande de esta familia sería el cóndor, después sí el cóndor de California. Primero el cóndor andino, luego el cóndor de California y este es el tercero de los más grandes. Un pico muy resistente, si se fijan lo que hacen es, pues normalmente de un cadáver únicamente es meter su cabeza dentro del animal, por eso es que la tienen desprovista de plumas. Pero si se fijan con trozos pequeños de carne, se lo colocan entre las patas y empiezan a desgarrarlo con el pico para los trozos más pequeños pasárselos enteros. Bueno, más acerca de estos pájaros, ellos al igual que muchas rapaces tienen el estómago bastante ácido. Cuando se acaban de alimentar pues todos sus jugos gástricos están trabajando con todo e incluso pueden llegar a digerir huesos. Ellos llegan a tragar huesos enteros y los pueden llegar a digerir. Tienen una digestión bastante especializada, desarrollada. Y al contrario de los demás buitres, ellos no están en familias tan grandes, a lo mucho llegan a tener de 10 a 15 individuos y muchas veces están separados. Muy bien amigos, estos animales van a habitar desde aquí de México al sur de México en las zonas selváticas. Ustedes a veces los pueden observar entre los árboles, son muy tímidos ellos. Cuando llegan, se agachan, esconden un poco la cabeza y están al pendiente de cualquier amenaza. Ante cualquier situación de amenaza salen volando. Y también los van a poder observar planeando. Pero también se extienden hasta todo lo que es Sudamérica, en todo lo que es Brasil, Argentina.
allá hasta el sur, lo que es Chile y por aquellas zonas. Muy bien, ya conocimos a los buitre rey, un animal muy interesante. Y si quieren conocer más, bueno, los esperamos en la siguiente sección de Ustedes se preguntarán.